¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, noticiaspbnayarit.com, la mañana de este jueves, a la entrada de la presidencia municipal, en donde este miércoles 16 se dio a conocer que de manera oficial las dependencias en la presidencia, aquí en el centro, cuentan ya con el 100% de los trabajadores que de alguna manera fueron descansados u obligados a permanecer en confinamiento por la pandemia. Hubo guardias, hubo servicio, hubo atención, pero a partir de hoy, de las 8 de la mañana, todos los empleados, salvo mujeres embarazadas y trabajadores mayores a los 65 años de edad o con graves problemas físicos y o médicos como hipertensión, diabetes, se les descansa. Es el ingreso, es el control que se tiene dentro de esta pandemia. Los ciudadanos ingresan el tapete, el termómetro, personal de protección civil y el trabajo que paulatinamente se viene desarrollando en las dependencias municipales. Por ejemplo, aquí abajo, en lo que es pasaportes, no se ha dejado de trabajar con las medidas de protocolo. La zona del paramédico, turismo y los trámites de registro civil que se han venido es solamente informarles de la actividad en la presidencia municipal. De aquí nos vamos a trasladar a la zona de la UMA, en donde también nos han dicho regresa el trabajo de todos los empleados al servicio de la ciudadanía dentro de esta pandemia. Hoy, después de un confinamiento de 6 meses, prácticamente todos los empleados del ayuntamiento regresan a laborar, ahora sí ya, de manera permanente, aunque hay zonas en las que se permanece todavía algún área cerrada, la zona de regidores, la zona de presidencia, y lo que nos han informado es las sesiones ordinarias de ayuntamiento y las de comisión permanecen todavía a distancia y de manera virtual. Es la información que tenemos a través de Noticias PB, noticiaspbnayarit.com. Paulatinamente el regreso a las actividades en el ayuntamiento a partir ya de este jueves. De aquí nos vamos a la UMA. Muchísimas gracias. Muy buenos días.